todo puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales, que ponga un freno a lo que sienta ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio al ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y vivo en la ventana. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Eternamente Yolanda. Baila, acompáñame, acompáñame aquí al centro del escenario. Presentador Rozanti. ¿Cómo estamos? Que ayer cené, resulta que ayer cené con el madridista. Sí. Caco Senante. ¿En serio? Y resulta que me pasaba. Espera. ¿Qué me dices, Dani? No, vale, acaba. Que ayer. Perdón. Que ayer cené con Caco Senante, no me salió. Caco Senante, sí. Y me puso a Pablo por teléfono y me dijo Pablo... A Pablo Milanés, el autor de la canción de Yolanda. Y me dijo que cuando hago un concierto que me invita. ¡Ostras! ¡Vaya, vaya! Pues también te digo que no va a ser la única sorpresa que te lleves esta noche. Voy a empezar por Edurne, porque, claro, ella tiene a su madre... que se llama Yolanda y mira cómo es está que sí, como una madalena. Me emociona mucho esta canción, bueno, por tal Yolanda, es en especial mi madre, que me trae muchos recuerdos y que además tengo la suerte de que está aquí conmigo esta noche. La tengo muy cerquita. Y que la quiero muchísimo, aprovecho para decirlo, que la mejor madre que se puede tener. Me encanta este tema. Es maravilloso. Y gracias porque además me lo ha cantado mucho. Y ha sido precioso. Para mí también es una de las canciones de mi banda sonora vital. Paz. Es preciosa, tu voz preciosa. Creo que tienes un don que no tenemos ninguno de los que estamos aquí. Y es que conectas de maravilla con la música y me la transmite. Es decir, siento a través de ti y me has hecho pensar en la persona que más amo en la vida, que es mi marido. Gracias. Ismaila, sé, porque lo sé y lo compartimos esto, que no te gusta madrugar. Lo compartimos los dos, no nos gusta. Pero agradezco muchísimo que hayas madrugado 3 veces, audiciones, semifinal y hoy en esta final, para estar aquí con nosotros, porque hoy en esta final has hecho tu mejor actuación de lo que llevas en Got Talent. ¡Enhorabuena!
Yo es un don que efectivamente no tiene... Bueno, Edurne sí que lo tiene, el poder transmitir a través de la música. Pero creo que, en tu caso... Mira, aquí hacemos entretenimiento, aquí explicamos lo que es un talento. Y un talento, la virtud que tiene es que nos hace olvidar los problemas, las dificultades de cada día, ¿verdad? Pero es que además, cuando explicamos las dificultades que tiene ese talento para llegar, para triunfar, también estamos demostrando una cosa muy grande, que es que el talento ayuda a superar las dificultades. Todas. Ciertamente. Quiero pedir disculpas. Dime, quiero pedir disculpas, que no me he dado cuenta, Edurne, que tú eres cantante. Lo siento, cariño. No, no lo he hecho pensando. No, claro, no, no lo he hecho pensando, padre, que ella... No te preocupes, no te preocupes, que ella se ha entendido.